Buen día para todos, bienvenidos a Nosotros a la Mañana. Esto sucedió en Bursaco. Escuchen el audio, que es lo que más les va a impactar del video. Escuchen. Esto sucedía en Bursaco, es desgarrador escuchar los gritos y el relato justamente de la víctima. Marote, buen día. Un repartidor, exactamente, fue abordado por estos motochorros. ¿Qué hace la víctima? Empieza a correr para pedir ayuda, para gritar. ¿Cuál es el objetivo? Justamente que cesen en su intención de que le roben, ¿sí? Con una mochila. No tengo nada, HDP, no me sigas gritando desesperadamente. Pollo, se escucha una detonación, ¿sí? Uno entiende que efectúan disparos los delincuentes, quizás fueron al aire, porque no se ve a la víctima, digo, desesperarse en el sentido de que le apuntaron a él, ¿sí? Pero los momentos que vivió esta persona fueron terribles, fueron angustiantes, ¿sí? Él, de hecho, pide, no me tires. Él grita, no me tires. Y hay una bala perdida, hay un tiro. Exactamente, en efecto, le dispararon por una mochila. Para mí le dispararon al aire, ¿eh? Porque no... Te interrumpo un segundito, Gastón. A partir de las cámaras de seguridad, ¿sí? Gastón, te interrumpo, pues está Gabriel en línea, le preguntamos a él. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, el Pollo Álvarez y todo el equipo te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Bien, buen día, gracias por atendernos. Justamente, la verdad que uno ve el video, es angustiante, no me quiero imaginar estar en esa situación y te quiero preguntar, ¿cómo fue que sucedió, más allá de lo que estamos viendo? Y justamente lo que hablábamos respecto del disparo, ¿ellos disparan al aire cuando se van o te tiran y, gracias a Dios, no te llega a vos al cuerpo? Voy a arrancar por la parte del tiro, arranco de atrás. El tiro me lo tiran a mí, no me pegan, no va al aire porque lo veo que me está apuntando directamente a mí, por eso le digo que no me tire y le insulto porque veo que el de atrás me estaba apuntando, tira, no sé dónde habrá pegado, pero no tira el tiro al aire. Yo lo había visto pasar dos veces a la moto y cuando voy caminando se ve en el video que subo a la vereda... Porque escucho la moto que viene atrás, yo no giro la cabeza, nada, escucho la moto que vuelve otra vez y ahí es lo que me llama la atención. Puedo tirar la mochila a una casa, adentro de una casa. Iba a trabajar yo, no es que nada, voy a trabajar. Estaban dispuestos a matarte, Gabriel. Lo que se traduce de lo que nos contás es eso, a matarte por una mochila. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Mirá, la verdad que yo ya lo había visto pasar ahí una plaza a tres cuadras, estaba lleno de gente. No calculo que ahí, si ellos querían hacerme algo, no pudieron, porque hasta un cumpleaños estaban festejando en una plaza al aire libre. Yo siempre voy en auto, con esta pandemia voy en auto y justo ese día no lo tenía. Soy del barrio, hace 44 años que vivo acá, nunca me pasó nada, pero sé que hay problemas de seguridad, como en todos lados, pero eso fue al voleo, ya te digo, porque yo pasé caminando, los vi de frente, y cuando escucho la moto que vienen de atrás, yo me subo a la vereda. Te la viste venir, como quien dice, ¿no? Sí, buen día. Como quien dice, algo me avisó, bueno, igualmente la moto subió como si nada, por lo que se ve. Yo si no veo el video de este vecino, que le agradezco a todos los vecinos que salieron enseguida por los gritos, y bueno, se escucha el tiro. Qué horrible. Pero, El tiro lo veo al de atrás que me estaba apuntando. Cuando yo giro de vuelta, que voy cruzando la calle, que no tengo nada, giro la cabeza y veo que me estaba apuntando. Porque Gabriel, al principio no me podía apuntar. Yo. Gabriel, buen día. Ahí vamos, Gastón. Vos en todo momento, por tus gritos de angustia, ¿en todo momento pensaste que estaban dispuestos a todo? No sé si a todo. Yo lo primero que hice fue tratar de salvarme como pude. Pero veía que no me lo podía sacar de... Giré dos veces y no vi que no me lo podía sacar de encima, obviamente. Ya habías tirado la mochila. Ya cuando crucé la calle ya tiré la mochila dentro de una casa.
Gabriel, buen día. Te hago una pregunta. ¿Qué tenías en la mochila de tanto valor como para que llegara a poder valer tu propia vida, ¿no? Porque pegaron un tiro como si te hubieran cantado que habías salido con miles de dólares en tu mochila. Y por otro lado, te quería preguntar, vos decías que ya sabías que habían habido casos de inseguridad, que todavía no te había tocado. ¿Tenías pensado qué hacer en el caso de que te tocara como te tocó esta vez? No, no, son reacciones... que uno, no sé, no, si me vuelve a pasar, no sé, capaz que me quedo quieto, no sé. Claro. Yo subí, en la mochila tengo la billetera, el celular y cosas del laburo que voy a trabajar, equipo de mate, claro, que llevamos todo ahora un equipo de mate para por todo este tema de la pandemia. Mm. El colectivo, yo tuve que ir hasta ahí porque el colectivo no entraba hasta el barrio porque están arreglando las calles. Encima, terrible. Marote... Sí, quería preguntarte, porque justamente lo que escuchamos nosotros es la detonación. Uno estimaba que podían haberte efectuado un disparo a vos o al aire, pero ¿el disparo lo efectúan una vez que vos tiraste la mochila, como de bronca, o lo efectúan antes sin importarle nada, porque vos empezaste a gritar? No, cuando se ve que vuelvo a cruzar la calle, ahí se ve el video, que vuelvo a subir la vereda. Sí. Ellos vienen, corro hacia atrás. La mochila ya la tengo en la mano derecha, sí. Ahí en la calle ya la tiro, y cuando cruzo la calle de vuelta, que ahí vengo corriendo, como se ve claramente que le digo no me tire, ahí me tira, porque ya me tiene, de atrás me tiene en la mira con la pistola porque era derecho. Yo te voy a preguntar casi una utopía. ¿Los delincuentes sabés si los detuvieron? Pues tal vez con el casi utópico, pero bueno, con el seguimiento de las cámaras, ¿se sabe algo de estos dos delincuentes o no? No, no sé nada todavía. ¿Vos hiciste denuncia? Hice la denuncia, todo, la denuncia correspondiente, ya habían actuado también ellos de oficio, porque bueno, ahora con las redes... Llega mucho más rápido que uno. Casi. Gabriel, ¿qué te dijo tu familia? Porque lamentablemente, por supuesto que uno nunca sabe cómo va a accionar hasta que no está en ese momento. Nadie, ninguno de nosotros. Uno cree que lo va a hacer de tal manera y cuando estás ahí puede pasar cualquier cosa. Pero ¿qué te dijo tu familia teniendo en cuenta que a los delincuentes no les importa nada y tal vez te podrían haber matado, en este caso, por una mochila? Gracias a Dios que estás vivo, que no te me pasó nada, porque tal también cual. Podía haber entregado la mochila y me podían haber... También. Tal cual. Sí, acá se ve, claro, todos los días ven el noticiero y todos los días matan a alguien por y le entregas todo, te arrastran, te pegan. Mucho menos que una mochila. Un bolso, los agarran, lo arrastran y lo lastiman todo y no sabés si yo lo hubiera entregado ahí, me hubiera pegado, porque no tenía nada y sin embargo, te vuelvo a repetir, no tenía nada y me tiran igual. Ahora, Gabriel, vos contaste que cuando fue este hecho, después salieron todos los vecinos. Contanos cómo fue eso. ¿Escucharon el tiro? ¿Escucharon tus gritos? Sí, escucharon los gritos y después, como escucharon la moto, pensaron que era de la moto, pero salieron por uno que sabía más o menos, que escuchó, dijo, no, eso no es una moto, eso es un tiro. Claro. Gabriel, ¿de qué trabajas? Trabajo en una empresa de seguridad. Así, digamos, ¿vos cuidás a otras personas? Me sumo a la pregunta. No, trabajo en una empresa de seguridad de Prosegur. Bien. Y allá en el barrio donde estabas en este video, ¿tienen alarma vecinal? ¿Tienen algún recurso para protegerse ante la inmediatez del asalto y de los disparos? Sí, sonó. El video dura lo que dice ahí. En las corridas... ¿Segundos? 5 segundos, por lo que vi yo después, te digo la verdad, que después de ver el video, ahí me entero todo lo que hice, lo que pasó, porque no sabía. Lo único que te puedo decir, sí, es que vi siempre, cuando me di vuelta, sí, a lo último, que me estaban apuntando. ¿Eran chicos? ¿Eran grandes o eran adolescentes? No te sé decir, porque estaban con casco. Ahora lo que vos decís, cuando viste la moto y viste dos personas en una moto, vos ya, lamentablemente, porque uno está acostumbrado a eso, dijiste, es muy probable que me roben. O sea, ya la veías venir. Yo lo vi pasar y pensé que eran repartidores, porque pobre los muchachos ahora tienen que andar de a dos, porque si no, también le roban. Entonces, pensé que eran repartidores y andaban con casco, como corresponde.
Bien. Y cuando lo ve venir de frente, que pasan de vuelta a mitad de cuadra, ya no observo ningún bolso de comida, nada que hayan llevado. Sí. Todo eso te digo mientras iba caminando. Claro. Y después, cuando voy caminando hacia, llegando casi a la parada de colectivo, siento la moto que viene. No giré la cabeza, pensé que era la misma, digo, es la misma moto, ¿qué onda? Por la cabeza, que viene de vuelta. Y ahí me hizo dudar y subí a la vereda. Yo siempre voy caminando por la calle. Marote. Quería preguntarte, me quedé pensando en lo que decías en tu, digamos, a lo que te dedicás. ¿Vos sos de los que están en las alarmas o sos de, de los custodios? Porque sos de los custodios, generalmente portan armas y te pregunto si portás armas o no. ¿O sos de los que están en alarmas? No tengo portación, no tengo... Pero sí, sí, soy de custodio. Gabriel, ¿y cómo es esta historia que contabas recién? Que estaban celebrando un cumpleaños en una plaza cercana... ¿decís justamente los que te asaltaron? No. Ah, no, yo entendí mal. No, cuando voy caminando hacia la parada de colectivo, estos pasan en moto, ya me ven ahí, y en la plaza había un cumpleaños de una de alguien, porque estaban cantando el feliz cumpleaños, en realidad. Ah, era el contexto, está bien. Pues ya, me parecía un montón. Te dije más o menos todo lo que había ahí, porque si no había nadie... Ahora lo que... Pero ni habiendo un montón de gente, ¿no? Sí. Le da lo mismo. Fíjate como lo que dice Gabriel. Me subí a la vereda por el cuidado. Se suben a la vereda con la moto, con un auto. No les importa. Propongo ver el video de vuelta. Perdón, Gabriel, que lo hagamos con vos. Pero el relato de verdad que asusta mucho y indigna y molesta. Vamos a ver el video de vuelta con audio de lo que le sucedió a Gabriel. Estamos hablando justamente con la víctima. Por suerte estamos hablando con Gabriel. Mira, esto es lo que pasaba. Bursaco, escuchen. ¡No tengo nada! Ahí está, después del no tengo nada es cuando te disparan, Gabriel. Sí, cuando me toco el bolsillo que vengo corriendo a la calle, no tenía la tarjeta la sube nomás para el colectivo, te digo, no tengo nada, y me porque ya ahí me tenía, me tenía la mira, vamos a decir, porque lo tenía, él era derecho. Ahora, de todo esto, lo peor que vemos es, no es la mochila, te apuntaron y te dispararon. O sea, es como dijo el Pollo, es un milagro, es una suerte que podamos hablar con vos hoy. Sí, sí, es todo lo que, todo el mundo que se fue enterando, mis amigos, mi familia. Gracias a Dios estoy bien, después se verá si entregaba todo, porque nadie sabe cómo va a reaccionar. Claro. Y gracias a Dios y a mis viejos que lo tengo en el cielo, los dos, hace poco, hoy lo puedo contar. ¿Por qué, Gabriel, hace poco? No, mi papá hace un añito y mi mamá hace tres. Y bueno, calculo que ellos también... Te ayudaron. Te protegieron de alguna manera. No, lo que te quería decir es, primero, creo que sos un sobreviviente, me alegra por vos y por tu familia. Y recién decías al comienzo de la nota que no funcionan los colectivos porque arreglan las calles. Digo, ¿cómo es ese procedimiento que tenés que hacer para circular teniendo en cuenta que está la inseguridad todo el tiempo latente? Digo, ¿cómo te protegés? Mirá, acá los vecinos tenemos este colectivo. Esas tres cuadras, cuatro, no va hasta el fondo porque están arreglando todo lo que es el asfalto, bueno... Por fin están haciendo algo, porque la verdad que esta calle es muy principal de los colectivos y se rompe, donde van los colectivos se rompe. Yo generalmente voy en auto, desde que arrancó esta pandemia, es un gasto, ese día no tenía el auto. Justo ese día. Gabriel, nos alegramos de que estés bien y que puedas hablar con nosotros, ojalá mejore todo y no haya tanta inseguridad. Gracias, loco, un abrazo. Bueno, gracias y buen día para todos. Gracias, buen día. Gabriel, justamente la víctima de este episodio. Vamos a cambiar de tema. Te voy a pedir, Marote, que tengamos mucho cuidado con los detalles. Que tengamos mucho cuidado con los detalles porque se hablan de un montón de cuestiones. En principio se habla
de una escena de celos, también se habla de violencia de género, por eso hay que ser muy cuidadosos, pero los vecinos son los que nos cuentan la verdad. Miren lo que sucedía, presten atención a este video y Marote te lo va a contar. Esto le pasaba a Elías Moreira, este es el auto de Elías Moreira. ¿Qué pasó, Gastón? Bueno, Pollo, la expareja de Elías Moreira, como bien vos decías, empieza a destruir el auto con una maza, con un martillo. Le rompió los vidrios, ingresó y empezó a romper todo lo que tenía a mano, espejo, asientos, todo, con una maza. ¿Sí? Ella, entre comillas, justificaba la rotura del auto a partir de una supuesta denuncia por violencia de género. Pero esto, perdón, Marote, porque los vecinos lo que argumentan es todo lo contrario, déjame que te termino. Ah, sí, cuando los vecinos, escuchen el ruido, cómo le rompe todo. Quiero que escuchen bien. Y ahora miren lo que va a decir ella. El degenerado se abusó de mi hija. Ahí va. Eso es lo que iba. Cuando ella ve que todos los vecinos están mirando, dice, este malnacido abusó de mi hija. No hay denuncia policial ni judicial de este supuesto abuso, ¿sí? No hay denuncia policial de los casos de violencia de género. Pero sí hay dos casos. Miren ahí, fíjense, ¿eh? El espejo retrovisor, la guantera, todo, con la masa, todo. Fíjense bien. Sí. Escuchen los ruidos. Sí, abuso. Destrucción total. No, que justamente quería sumar a lo que comentaba Marote, que es que el Diego Godoy, que es el jefe de la comisaría de Santa Elena, manifestó que si bien es cierto que no hay una violencia de género registrada, de abuso registrada, sí existen violencia, denuncias de violencias previas que efectuó la señora en contra de su expareja, del mismo modo en el que existen denuncias de Moreira en contra de la mujer. Godoy también manifiesta que no es imposible que haya pasado en la realidad y que no exista una denuncia en comisaría. Existen muchas ocasiones los que, hablando en las generales de estos casos, existe un abuso que no es denunciado. La no denuncia no da cuenta necesariamente de la no existencia del abuso. Antes de hablar con Elías, sí, Marote, ¿qué querés aportar? Es un detalle cortito. A ver, si bien es cierto lo que dice Agustina, por eso aclaramos que no había denuncia, nada más, y el hecho pudo haber existido. Digo, Elías también hizo una denuncia por violencia efectuada con un martillo, o sea, él denunció que esta mujer lo golpeó con un martillo. ¿Será el mismo martillo? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Bien, vamos a hablar con Elías Moreira, que es periodista, Elías. Con Elías Moreira, periodista, justamente para que nos hable del caso. Elías, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Pollo y equipo. Buen día. ¿Qué fue lo que pasó, Elías? Lo primero que tengo que hacer es, por supuesto, aclarar. Yo soy el periodista que trató el caso, no la víctima de este caso. Pero les cuento, si quieren, cómo viene la mano. Bien, sí. Sí, por favor. A ver, lo que nos gustaría es que, estando ahí, nos cuentes exactamente todo lo que sucedió, porque habiendo tantas versiones encontradas... Claro. Exactamente, ese es el problema. Hay muchas versiones encontradas y hay también distintas hipótesis que maneja la policía y la fiscalía. Básicamente acá lo que hubo es una pareja que viene teniendo problemas y denuncias de uno contra otro desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Han tenido idas y vueltas y la última separación, aparentemente la definitiva que tuvieron, fue en 2020, hace algunos meses, hacia fines de 2020. A partir de ahí también hubo varias denuncias de ella por violencia de género contra él, ¿no? De él también por violencia contra ella. Es decir que, por supuesto que acá, como en toda separación, hay versiones encontradas. Ella lo que trae a colación al final del video, y que no es menor, ella se justifica ante los vecinos que estaban siendo testigos de la rotura del auto en aquel lugar, calle Belgrano, de la ciudad de Santa Elena, en Entre Ríos, esto fue ayer al mediodía, diciendo, este degenerado abusó de mi hija. Eso es lo que ella dice. Esos abusos a los que ella refiere, en principio, en la policía y en la justicia, no había un registro de eso, porque ahora nos enteramos, yo hablé con ella ayer a la noche, de que esos abusos a los que ella refiere datan de hace 12 años. Ella habría denunciado hace 12 años a este hombre, al padre de alguno de sus hijos y al padrastro de estas dos nenas que en su momento, ella dice, fueron abusadas. Pero Elías, entonces Elías, quería preguntarle si eso fue, discúlpame Agustina, lo que le quiero preguntar es si eso fue un hecho puntual hace 12 años
o transcurrieron esos abusos durante 12 años? Se lo pregunté también. Ella Bien. Dice que a ella no le consta de ninguna manera que haya seguido habiendo abusos. Lo Okay. cierto es que ella denunció abusos en aquel momento, estamos hablando de 2008 o 2009, no se acuerda bien, dice. Dice que nos denunció, en la comisaría no hay registro de eso porque se digitaliza todo a partir de 2014. Imaginen ustedes que hay que encontrar el papelito. Por lo tanto, es algo que todavía estamos investigando. Es creíble el relato de ella, es creíble la situación de las de los supuestos abusos. Ella habla de una especie de sensibilización de las niñas en torno al abuso sexual infantil en la escuela y que a partir de esa charla ellas se animan a hablar y a contar y etcétera. Por lo tanto, ella en ese momento se separa de esta persona, del dueño del auto, y lo denuncia. Después vuelven, que es algo que desde la fiscalía me explicaban. No siempre se puede acusar a una mujer por encubrimiento, por volver a meter a víctimas en un contexto de tanta vulnerabilidad y tan complejo, bajo el mismo techo que el abusador, etcétera, porque hay que ver la situación de vulnerabilidad o de violencia que está pasando esa misma víctima y qué es lo que juega allí. Es complejo. Sí, desde la Fiscalía de La Paz, al menos, no siempre se persigue, penalmente, a las mujeres en estos contextos. Justamente es la visión de género que se está impartiendo en todas las dependencias policiales para que las mujeres dejen de ser juzgadas a raíz de cómo pudiste volver con el abusador, con el golpeador, porque muchas veces también es víctima la mujer que vuelve con quien la está agrediendo. Elías, vos recién mencionaste a un padre y un padrastro. Te quería preguntar, justamente, el dueño de este auto roto a martillazos, ¿qué vínculo tiene con la víctima de abuso? Bien, él es el padrastro. Uh-huh. El dueño de este auto es la expareja de la mujer que rompe el auto. Ella tenía, antes de arrancar su relación con él, hace muchos años, ya dos hijas de una pareja anterior. Son las dos hijas que ella dice fueron víctimas de abuso. Tremendo. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Vamos a ver el video de vuelta. Presten atención de cómo rompe el auto, lo que dice en el final, como apuntaba Marote. Este es el video justamente de la agresión y hay un montón de cosas que no quedan claras. Ponelo, dile, dale, ponelo. Elías, ¿quién graba? ¿Es vecina o vecino de ella o de él? Porque me llama la atención justamente, los vecinos también tienen un grado de complicidad, porque cuando si es vecina y la está grabando, definitivamente no está a favor de lo que está haciendo o está en contra o se conocen más cosas. ¿Se entiende el punto? Bueno, claro, lo que decía es, ¿quién está grabando? Pues yo. Claro. Un vecino. Generalmente uno graba. ¿Un vecino de ella o de él? Del dueño del auto. Del dueño del auto. De su expareja que vive justamente enfrente y un vecino sale a grabar. Es que uno graba y después se viraliza. Uno graba primero. Está bien, pero si yo grabo a mi vecina haciendo algo, es que no me banco a mi vecina. No, por ahí uno no conoce la historia. Y si vos ves a alguien destrozando un auto, ¿qué decís? ¿Lo grabo? ¿Qué es esto? Pero por ahí desconociendo absolutamente la historia detrás, ¿no? Porque normalmente cuando alguien abusa, golpea y sobre todo tratándose de niños, no es a voz abierta que lo hace. Lo que pasa es que Marote, habiendo tantas acusaciones de un lado para el otro, como marcaba Agustina, que no esté la denuncia no quiere decir que no haya sucedido. Entonces, es difícil saber verdaderamente qué fue lo que pasó. Sí, Pollo, lo aclaramos eso, que no había denuncia, pero nunca dijimos que no existiera el hecho. Sí, por eso, lo que decía. Lo que quiero decir es también, Agustín hablaba de vulnerabilidad. Vos sabés que uno a lo largo de los años, cuando entrevista a oficiales, a policías, a jueces, fiscales, sobre estos casos, muchas veces el abusador, sobre todo de los hijos, lo que le dice a la mujer, como para atarla, dice, si yo voy preso, ¿quién te va a mantener?
Entonces, bueno, esto, pero eso esto son, pudo, son, esto son pudo haber pasado acá claro. también. Porque ¿sabes por qué lo digo? Porque hay gente que va a criticar a esta mujer porque volvió con la pareja y muchas veces son sometidas a este tipo pero de para situaciones. Gastón, perdóname, no lo sabemos. Digamos. No, por supuesto. Es real que es un lugar muy común en el que caen estas mujeres y por eso no se atreven a ir y quizás otras, otras situaciones también, pero generalmente este es un lugar muy común por el que no se atreven a ir a denunciar porque creen, dicen, ¿de qué voy a comer? ¿De qué van a comer mis hijos? ¿De qué van a vivir? Pero claro. Si se está hablando de una situación en la que ya en el colegio o en el jardín, no sé bien, se habló del abuso de estas chiquititas, evidentemente es algo que sí está pasando, ¿no? Por supuesto. Pero quería preguntar a Gastón algo, sí, perdona, sí. Cari, que quería hablar. Yo quería saber si Gastón a lo mejor lo sabe, lástima que se cortó con Elías, pero ¿qué pasó después? O sea, claro. ¿Cómo actuar en un caso en donde hay alguien que está violentando la propiedad privada y a lo mejor hay 500 denuncias que, claro. digo, que se la pueda entender? Digo, ¿cómo actúa la justicia en este caso? Que tienen ante la vista un video, que no tienen las denuncias anteriores, que tienen que hacer, imagino, pericias a estas chicas, que es lo más importante, que el tema del abuso, es lo más importante de todo. Gastón, ¿qué pasó después? Bueno, Ariel, a partir de esto se inicia, bueno, como vos decías, destrucción de la propiedad privada, del auto, pero a través de la justicia ahora tiene que abrir los ojos, tiene que citar, tiene que intervenir de oficio, tiene que exigir a esta mujer que haga la denuncia formal en fiscalía, si es que no la hay, o si es que se perdió, como decía Elías, tiene que iniciar la denuncia, y obviamente tienen que ser las chicas, lamentablemente, porque en el caso de abuso existió, vuelven a revictimizarse, tienen que ser sometidas a pericia, cámara GES. Gastón, de hecho, el colegio no debería informar esta situación a un asistente social, a alguien, ¿no? Porque si ellos están enterados de que existe un abuso en esa familia, deberían informar, me imagino, a alguna autoridad, asistente social o lo que fuera. Directamente, el colegio cuando pasan estas cosas da aviso, obviamente la maestra, si se entera, el maestro da aviso al director y el director automáticamente da intervención a la policía y a la justicia. Elías, ¿vos sabés qué fue lo que sucedió después? Justamente Marote nos aportaba. ¿En qué quedó esto? Sí, mirá, las autoridades intervinieron, por supuesto, en aquel momento. A mí me consta que han intervenido, por supuesto, las docentes en aquel momento en primera instancia, el ANAP, que es el área de la niñez. Estoy hablando de 2008-2009, ¿no? Los casos de abuso. Y por supuesto la comisaría tomando la denuncia, si creemos que no tenemos por qué descreer en la versión de esta mujer, y supongo que a raíz de la denuncia policial también la justicia. Sin embargo, ella en lo que recuerda dice, todo quedó en la nada, ella no recuerda que a él se lo haya citado o que se hayan hecho las cámaras GESEL, por ejemplo, que son obligatorias, por supuesto, en casos de abuso infantil. Estas nenas tenían 9 años, 11 años la otra en aquel momento. Elías, hubo asistencia desde lugares. Sí. Claro, Elías, te quería preguntar, nuestro Graf dice, él la habría dejado por alguien más joven. ¿Por qué te quiero preguntar esto? Porque preferiría no pensar que ese acto violento del auto, de ella rompiéndolo, tenga que ver con eso, sino realmente con lo que pasa con sus hijas. ¿Qué información tenés vos respecto de este matrimonio violento de ambas partes? Porque la reacción de ella, tal vez harta de que la justicia no la escuche, también es una reacción violenta, más allá de que esté violentada por él. Sí, el dato concreto, informativo, digamos, y la fuente es ella misma, es que sí, digamos, ellos rompen su relación y él comienza una relación nueva, sí, con una chica mucho más joven. Ella lo que dice es que es una chica que ella y él habían empleado en la casa, una empleada doméstica. Claro. A mí el dato, perdón, pero me parece accesorio. Es una mujer que está rompiendo un auto, gritando a los cuatro vientos, este malnacido abusó de mi hija. Si él la dejó o no la dejó por una empleada, por una desconocida, más joven o más... o con más años, la verdad que me parece accesorio, lo grave me parece lo otro que nos está compartiendo. ¿Pero qué es la cama? Entonces, ¿qué es la cama? La GESEL es la única que puede decidir, bueno, justamente, porque la realidad, si no, es la palabra de uno contra el otro. No, si hubo una denuncia, ya estamos y hay docentes que dan cuenta de acciones, de reacciones por parte de las chiquitas de 9 y 11 años, como contaba Elías, que coinciden con reacciones de abuso, exactamente, con reacciones propias de una víctima. Ahí lo que estamos hablando es de
de cómo evolucionó, si se quiere, por decirlo de alguna manera, el trato hacia la víctima, porque él habla del año 2008-2009, en el que, si bien nos puede parecer poco tiempo, hay un abismo en cuanto a materia de concepción de este tipo de casos. Pero lo que te quiero preguntar, Elías, es justamente, estamos en el año 2021. Cuando este caso pasa a manos de la justicia, hay una denuncia por el auto violentado y la justicia se entera de lo que está pasando, de un abuso que fue callado y tapado durante años por la propia justicia, que no actuó como debería. ¿Actuó alguien de oficio? A ver, señora, nos enteramos de esto. ¿Qué está pasando? ¿Este hombre es un abusador? Porque no es un abusador solamente de sus hijas, es un abusador en general y hay una población en riesgo. Sí, yo hablé al respecto con la fiscal especializada en género, que es justamente la fiscal que está de turno en la jurisdicción, que es María Constanza Besa, y ella me explicaba justamente esto que les decía al inicio. Nosotros no somos de perseguir penalmente a una mujer por delitos menores, que sería en este momento, a ver, esto ha tomado repercusión, pero convengamos que esto es una rotura material de un auto. No vamos a perseguir a mujeres por delitos menores, comprendiendo el contexto de vulnerabilidad que se ha ido arrastrando durante tantos años. Esto es en inicio lo que podía decir la fiscal, y era algo absolutamente apresurado porque tenía que investigar mucho más. Todo esto está empezando a salir a la luz ahora. Ustedes calculen que este hecho sucedió ayer al mediodía. Claro. Así que es pronto para sacar conclusiones, pero esa es la visión de género con la que se maneja la fiscalía. Bien, bien, la verdad que muy completo, Elías, con todo el informe. Ojalá esto se solucione, pues la realidad, si no va a ser la palabra de uno contra la otra, más allá de las denuncias, que por supuesto van a tener impacto a la hora de decidir, pero la justicia debería intervenir. Pobre esos por niños, uno, por, ¿no? Pobre esos niños, sí, de alguna u otra manera, pobre esos niños, porque sí, están en el medio de una pelea niños, y claramente un matrimonio que no. Violento. Sí, sí, sí. Elías, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Buen día. Gracias. Muchísimas gracias, Elías, justamente de Santa Elena. Nos vamos a Ramos. Y quiero que Nico cuente lo que pasó. Mirá este robo que tenemos en exclusiva. La de siempre. La entrega a los laburantes que van con la moto. Y de repente, Nico Vargas, buen día. Buenos días, Pollo. Se trata de un trabajador de un correo privado que ayer a las 10 de la mañana en esta calle Sargento Cabral al 2000 de Ramos. Se le corta. Bueno, lo que estamos viendo justamente y lo que aportaba Nico tiene que ver con esto. Un laburante, Marote, que va a hacer su entrega. Y fíjate cómo esta persona, que creo que ni siquiera le muestra el arma, pero ante la duda siempre uno desconfía. Sí, Pollo, como estamos viendo, fíjense si vemos de entrada el video, también viene de la esquina, o sea, no es que lo estaba quizás persiguiendo, viene y lo encuentra, ¿sí? Objetivo, deliveries, empleados de correo, ese es el objetivo de los delincuentes hoy, más en pandemia, ¿no? Cuando la gente compra todo a través de las plataformas. Venía doblando la esquina y lo ve a este empleado que estaba, bueno, firmando lo que tiene que ver el papeleo con la entrega de un paquete, de una compra, y ahí es donde perpetra el robo. Donde estábamos viendo es un rápido acceso, ¿sí? Un lugar de rápido acceso a lo que tiene que ver con el escape de motochorros, Pollo. Sí. Y por el momento lo que sabemos es que esta persona, a pesar de que se la ve, ahora vamos a ver de vuelta que estamos viendo el video, se puede identificar quién es, las facciones y los detalles que pudo aportar la víctima, todavía no fue detenido. Volvemos con Nico, ya está conectado. Nico, dale, adelante. Bueno, sí, lo que asusta, para complementar la información que estaba tirando Gastón recién, es que parece una persona normal, un transeúnte, un trabajador, un vecino más, que se acerca a la moto. En ese momento le dice: quédate tranquilo, tengo un arma, dame todo lo que tenés. Le saca el celular, la llave de la moto y el bolso con la correspondencia. Imagínate, estaba haciendo entrega, en este caso, en este domicilio, de un recambio de tarjetas de crédito. Sí. Es ahí que en ese mismo momento, ni bien están... que había recibido la correspondencia, puede verlo en vivo y en directo por la cámara que está captando, por la cámara que ustedes pueden hacerlo. Vamos directamente con los vecinos, sí. Estamos con Graciela, que es la dueña del domicilio que hizo la entrega. Me decías antes, digamos, que pudiste verlo en vivo y en directo a través de la cámara, cómo lo robaban. Sí, lamentablemente ya es costumbre de antes de salir siempre estar mirando cámaras, revisando, que no...
Ay, el móvil está como el 2020. Mira, sí. Aprovecho para destacar justamente que estamos con Graciela. Fíjate, Pollo, previo al asalto en sí mismo, como ella en ningún momento para recibir la tarjeta de crédito le abre la puerta. Se manejan todo. Sí, él incluso, todo cuidado, todo un cuidado, ¿viste? Ella tiene que firmar para dar el consentimiento de haber recibido correctamente. Y él le pasa, supongo que debe ser por la mirilla esa para mandar las cartas. Sí. Ella firma y devuelve. Nunca le abre. Y fíjate a la izquierda de la pantalla lo que Graciela tiene sobre su reja, ¿no? Un arsenal de pinches, sí, para que... con el más absoluto cuidado. Porque, ¿qué pasa de su casa para afuera? Sí, eso. Lo que estamos viendo, pobre, con la víctima, que es un laburante en moto. Y además me resulta, perdón, rarísimo, el asalto de un bolso lleno de correspondencia, ¿no? A eso, lo que sea, exacto, a la que te criaste. A eso iba, Agustina, el aporte que haces vos, a eso iba yo. Fíjense que en un momento pone la planilla donde entrega, donde figura la firma de la persona que recibe el paquete, en este caso las tarjetas de crédito, la planilla donde firman, la pone dentro del bolso, porque el delincuente le está diciendo, poné la planilla dentro, y se roba el bolso con la planilla, con la correspondencia, con todo. Ahora, y en este caso, de trabajo, ¿no? En este caso hay que hacer denuncia de una tarjeta que uno nunca recibió, porque claro, el peligro de que el delincuente después la habilite. Sí, es de locos. Claro. No, bueno, tienen el código, va por otra parte. Por una cuestión de seguridad te entregan las tarjetas por un lado y el PIN para activarlas en otra correspondencia. ¿La de débito, la de crédito también? Sí, 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 para evitar justamente este tipo de cuestiones en las que... Pero y además si, hay que activarlo telefónicamente. Pero si vos pasás la tarjeta no te piden PIN. Claro. Te piden PIN si no, pero tiene que estar activada previamente la tarjeta y después no la... Antes la activabas por teléfono, llamabas al 0800 y la activabas. Bueno, en fin, igual es una locura, perdón. Sí, sí, Gastoncito. Teóricamente, el empleado asaltado comunica al correo, el correo a través se comunica al banco y a todas las empresas prestatarias, digamos, del recorrido, y ahí se anula todo, igual teóricamente. Igual a mí, lo primero que le saca es el celular, me parece. Porque lo primero que le manotea, fíjate, mira, vamos a ver el video, puede ser, Chinito. Mirá, lo primero que le... Él está chequeando información. ¿Ves que está chequeando información? Está con su celular. Lo que más le importa al delincuente es el celular, como a todos los delincuentes, viste, que mirá. Primero, tranquilo, le dice, no te movas. Él mete el celular en la bolsa, en el ¿cómo se llama? El morral, y ahí se lleva todo. O sea, se lleva la planilla, pero también el celular que anteriormente... Claro. Qué ojo, por Dios. ¿Ves? Se lleva el celular también. ¿Será verdad que tenía un arma? ¿Cómo? ¿Será verdad que tenía un arma? Es que mejor no saberlo, me parece. Mejor no saberlo. Mejor no saberlo. No sé si llegaron a ver detenidamente, yo tengo esta duda, cuando el delincuente se acerca a la víctima y hace alguna maniobra sobre la llave que está en la moto, desde lo que alcanzo a ver, ahora lo vamos a repetir el video, por supuesto, le saca la llave y la tira al piso. Para que no se escape. Para que no se escape, para que no pueda ir a pedir ayuda, desconozco, pero la moto ni siquiera, por ahí no sabe manejar una moto, pero la moto nunca fue el objetivo. Algo manotea, ahora lo vamos a volver a ver. Y me imagino, ¿no? Esta víctima, vieron que inmediatamente se aleja de la moto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la víctima vuelve a tocar el timbre y le dice a Graciela, señora, me acaban de robar, me abre, me ayuda? No, y la señora no vio el video, ¿no? Como en efecto pasó. No. Y yo no sé, ¿ves a esto me refiero, Pollo? Y apaga la moto, y la apaga la moto. Se la apaga. Le tira la llave. Ah, es una locura. Marote, esto yo no sé si no es una modalidad nueva. Bueno, vos ves tantos videos policiales que tal vez... A ver, vemos tantos videos. Digo, esta persona, está claro que este delincuente estaba, digamos, a la pasada, a ver qué era lo que podía conseguir. Encontró lamentablemente a este trabajador. Lo que decía Agustín no es menor. Le tira la llave. ¿Por qué le tira la llave? Porque hasta que después, una vez que se va, hasta que agarra la llave, pone en marcha la moto, el delincuente ya dobló en la esquina. ¿Qué es lo que se presume? Que alguien lo estaría esperando para escapar. Mirá. Porque si se va caminando, es fácilmente detectable y fácilmente lo puede agarrar. Ni siquiera. A ver, recuerdo el video del autito que por suerte... De Julián. De Julián lo recuperó, se lo llevaba en andas arriba de la cabeza, relajado. Digo, a mí lo que me preocupa es... ¿Quién nos piensa? ¿Quién trabaja para nosotros que esto termine de pasar? Estamos todos los días, es como tomar un vaso de agua, de una habitualidad, de una connivencia con no sé quién. Digo, todos los días, o sea, ¿cuándo va a ser el día que tengamos material de este estilo para mostrar? Lo que pasa es que... Ojalá vamos a hacer otro programa.
Sí, lo que pasa es que yo creo que también hasta se naturalizan las muertes, o sea, están naturalizadas. Totalmente. Esto es un robo, pero si uno, nosotros todos los días lamentablemente vemos videos de muertes, algunos no están los videos, la verdad es que uno termina naturalizando la violencia, naturalizás la delincuencia, naturalizás los robos, y este robo chiquito, bueno, ahí hay una cámara, pero esto debe estar multiplicado. Este robo chiquito que le jodió, por no decir otra palabra, la vida a este pobre pibe que tiene que demostrar que él no fue, que él no tiene cómplices de esto, porque digo, hace un trabajo donde genera cierta confianza, digamos. Bien. A ver, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir al corte. Después el mismo vamos a seguir con más información y vamos a hablar con el queridísimo doctor Cámara porque finalmente la Mata aprobó la vacunación a las personas mayores de 60 años. Pero todo eso lo vamos a hablar con un especialista. ¿Hago el consejo ahora o querés que después del corte? ¡Ahora! ¡Dale, ahora! ¡Mirá! ¡Hola, Niki! ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien, todo bien, todo bien. Mirá cómo te bailo y pongo esto acá. Lo dejo acá y digo... ¿Y qué es? ¿Qué? Este es nuevo. Este lo traje de las vacaciones. Bueno, después bailo porque tengo que ir al corte. Se me suben los pantalones, ¿viste? Se me suben. Che, ¿sabías que Head llegó a la Argentina con una nueva y exclusiva colección de calzado urbano para hombres y mujeres? Moda, tecnología y todo. Su colección. Conseguilas en las mejores cajas de deportes del país. Head, estilo en cada paso. No, 9:52 dentro de la República Argentina. Ah, se quería hacer el locutor y hablaba rápido. Che, Niki, ¿cómo está la temperatura? Porque aquí hace un calor. Sí, en Tigre creo que se quedó tildado a las 7 de la mañana, pero hacían 22 grados. Sí, en Palermo 24 grados, máxima para hoy 30. Importante saber cuánto estaba en Tigre a las 7 de la mañana. Sí, claro, y porque es la hora que yo salgo a la calle, ¿viste? Claro. Entonces te vas a ver si salgo abrigada. Y pará, permiso, quiero ver cómo es el... Che, se viene un lindo fin de parece, ¿eh? Sí, no va a llover, dijo Niki ayer. ¿Viste? No, igual cuéntenme en sus provincias, ¿viste? Las provincias, los países que nos están mirando, ¿qué tal el fin de? Mirá, te puedo decir en algunas provincias. Mirá, te puedo decir en Mar del Plata. Mar del Plata, 25 grados. Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata. Este fin de visito la costa. La Matanza, escuchá, ¿eh? 26 grados. Partido de la costa, 26 grados. ¿Y Salta, otra provincia? Dame 21 Salta. Grados. ¿Salta, 21 grados? Ah, ¿viste? Y Miami... San Carlos de Bariloche, dame. Miami, 16. San Carlos de Bariloche, 19. Bien, qué bien, lindo, bien. Bariloche. Lindo en todos lados. Sí, qué linda la costa, qué linda la yapla, ¿eh? Esa. ¿Nos llevas? Que te vas no, a la costa. No, voy a trabajar. No puedo. ¿Por qué no nos puedes llevar? Yo cuando trabajo no hablo con... Vos trabajás y ella toma sol. Claro. No está mal. No entramos en el vehículo, porque hay que ir distanciado. Hace surf. ¿Qué? No, bueno, decime, no te quiero llevar el hijo. ¡No! Re vamos hablando del programa, es un planazo. Ya, festejá todos los chistes. Bueno, che, es verdad, tenés que... Venite. Se viene con todo y viví el mejor fútbol en vivo, estés donde estés, por DirecTV Go, que amo, me parece fantástico, de verdad te digo. Llega la gran definición de la Copa Sudamericana este fin de semana, no te pierdas por DirecTV Sport, la primera final de la historia del certamen, escuchá, entre equipos argentinos. Juega, obviamente, Lanús versus Defensa y Justicia. ¿Quién logrará quedarse con este trofeo continental? Con DirecTV Go ves mucho más. Ingresa ahora en directvgo.com y comenzá la prueba gratis por 7 días. Ah, y después Crespo, después de dirigir, va Independiente. Ah, no se pudo. Qué bueno, ¿no? Ah, es una cosa, no hacen nada bien los chavales. Che, mirá lo que tengo. ¿Estás bien? Hoy no estás bien. No, porque me puse pantalón verde. Y para cambiar un poquito, porque siempre uso los mismos pantalones. Che, y me retan. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus ingresando en tiendazafirus.com.ar. Seba, escuchá, o como siempre, a través de tu revendedora de confianza o revendedor, enamorate de la tienda Zafirus para aromatizar tu casa, tu auto, tu ropa y todos tus ambientes. Hace como yo, que ya me enamoré. Sí, es increíble, pero me enamoré de Zafirus. Entra en tiendazafirus.com.ar. Ah, pensé que venía a ti. Perfecto. Che, bueno, vamos ahora sí, volvemos al móvil. Recuerden, mira, recuerden este tape, esto pasaba en Ramos Mejía. Le robaron a este repartidor que estaba entregando tarjetas de crédito. Estaba Nico en el móvil hablando con Graciela, con una de las vecinas. ¿Qué se lleva? El celular y lo que tenía dentro. Pero los vecinos, por supuesto, están pidiendo un poquito más de seguridad y para eso está Nico en el móvil. Adelante, Nico. Vos sabés, Pollo, que se trata de un robo totalmente distinto. Le voy a pedir la vuelta del retorno, si la podemos corregir. Porque no parece ser, o al menos la fisonomía de un ladrón, porque no anda arriba de una moto, parece ser un trabajador, un vecino más. Cualquiera que puede ver la imagen, a ver si no sé, coinciden conmigo, digamos,
No parece que va a robarle, sin embargo, termina robándole la llave de la moto, la mochila con la correspondencia y, obviamente, el celular. El chico no quiso hacer la denuncia. Estoy acá con la vecina Graciela. ¿Vos lo pudiste ver mientras tu hija recibía la correspondencia? ¿Vos lo estabas viendo por la cámara de seguridad? O sea, ¿viste el robo en vivo y en directo? Sí, lo vi en directo cuando vi que el chico estaba anotando y se le acercó a esta persona muy decidida. Pero fueron segundos. Si vos lo ves por la cámara, son 3 segundos... que el tipo, yo no sé si lo apunta o lo amaga, pero le saca las llaves de la moto, le saca el bolsín y la planilla y el tipo se va. Cuando veo que el tipo se corre, yo toco la alarma vecinal, que tuvimos que también entre los vecinos comprar alarmas vecinales, tenemos un grupo de WhatsApp, informe al grupo. Y bueno, el tipo se fue muy tranquilo, el chico quedó acá, le dije vamos a hacer la denuncia, él lo primero que dijo no quiero, porque no van a venir, prefiero denunciar a Andreani y todo lo que se llevaron, que después me llamó por teléfono para verificar los datos de la última entrega, y se fue caminando con su moto. Y el tipo, muy campante, se fue con todo lo que el chico tenía. Ah, se llevó la llave. Es el único caso, no es lo único que pasa. Lamentablemente estamos muy desprotegidos, no pasan móviles policiales, no tenemos seguridad. Es como que inconscientemente todos los vecinos nos ponemos de acuerdo, Graciela, para salir a la misma hora a hacer los mandados y estar más o menos juntos. Te interrumpo un segundo porque Marote tiene información, no sé si tiene otra información respecto de este caso, Marote. A ver, Pollo, voy a ser delicado y voy a medir todas las palabras posibles para no herir susceptibilidades. Primero, cuando hablamos de inexplicable robo, se llevó la planilla. ¿Con qué? Con las direcciones de otras personas, con lo que van a recibir otras personas. O sea, este delincuente con otros más pueden cometer entraderas, haciéndose pasar por correo privado. Por eso se lleva el bolso. Ahora bien, los investigadores me dicen que van a pedir la declaración del empleado, ¿sí?, que es la víctima, vamos a decirlo así, hoy es la víctima. La declaración y que presente la denuncia formal, qué se llevaron, cómo se llevaron, porque hay sospechas. ¿Cuáles son las sospechas que hay? Si bien la víctima pudo haber quedado paralizado por el robo, y eso no lo discutimos, la víctima hoy en día, yo quiero hacer hincapié en esto, la víctima es la víctima, pero los investigadores también sospechan que pudo haber habido una entrega. ¿Sí? Una entrega en el sentido de dejarse robar. Una complicidad entre el empleado y el delincuente. Esto es lo que me dicen los investigadores, lo quiero decir con cuidado. Para mí hoy, este empleado es la víctima y que quede claro. ¿Pero cuál después es la investigación sospecha? Se verá a ¿no partir reacciona? De... ¿Cuál es la sospecha de los investigadores? ¿Que no reacciona? Por la no reacción, por el cruce de... A ver, estuvieron viendo este video, hay un cruce de miradas cómplices, dicen. No se olviden también, digo, más allá que nosotros cuestionamos la labor policial, muchas veces... Digamos, las miradas, se estudian las miradas. A ver, Graciela, espera que Graciela quiere aportar algo. Sí, Graciela. Lamentablemente, yo siempre que veo estos casos, no solamente acá, sino en otros lugares, lamentablemente la víctima siempre es el culpable. Y no es así. Siempre la víctima es la que tiene la culpa. El asesino, el chorro, el ladrón, el quien sea... siempre sale de manos limpias, y no es así, no es así. El pibe estaba laburando. No me pueden decir lo que estoy escuchando, que fue una entrega, ¿a quién? No, pues ¿quién yo. Igual Graciela, para aclarar, que Marote no lo está firmando, dice que los investigadores están en esa línea, no es que... Igual aclaré. Los investigadores que investiguen mejor a quién corresponde y no a la víctima, que investiguen a los ladrones, que investiguen a los chorros. La policía no aportó. Que quería aclarar policía. Que hoy por hoy lo van a citar a declarar para que dé los detalles de este delincuente. Es eso, nada más. Después están las sospechas, ¿sí? Pero tiene que ir a erradicar la denuncia y se va a tener que presentar en la comisaría correspondiente para declarar. Gastón, vos recién decías miradas cómplices. Suena hasta infantil que un investigador, digamos, diga miradas cómplices. Tiene que haber elementos contundentes para acusar a alguien. Perdón, Graciela. Cuando a vos te apuntan con un arma, no lo podés mirar de otra manera. El claro, yo coincido con Graciela. Cuestiono, No veo ninguna mirada igual, ¿no? Claro, ¿se ve el arma? Perdón, a los investigadores ¿se ve el arma? Con la información que te dan, Gastón. Porque, dijimos, lo van a citar para declarar y para que aporte datos del delincuente. Punto. Ese es el dato concreto. Ahora, después las sospechas pueden ir para cualquier lado. No, pero lo que pregunto es, ¿se ve el arma o no se ve el arma? Pero
perdón, Maro, no es con vos, pero supuestamente claro, los investigadores desconfían de una persona que le acaban de robar. Pero porque, perdón, porque ya han visto casos similares. O sea, no son tipos que nacieron, que se dedicaron, que están desde ayer investigando. Digo, bien, tampoco pero... caigamos en el facilismo de cuestionar todo. ¿No hubo policía en el lugar? Sí. ¿No hubo seguridad? Sí. ¿Hay inseguridad? Concretamente, sí. No ¿hay fuerzas policiales? Sí. Esa. Pero digo, no, tampoco no cuestionamos... Fácil. Tampoco cuestionemos la labor de los investigadores cuando dicen algo así, porque hubo casos, ha pasado perdón, también. Disculpame que te corte. Yo sé y entiendo que hay que informar todo, pero hay que bien informar, no hay que mal informar. Lamentablemente todos acá estamos encerrados, todos estamos con alarmas, con cámaras, con... grupos de WhatsApp con todo, y no nos cuidan, no tenemos correcto, seguridad, es verdad. No hay policía, no hay recorrido, no hay nada. Todo sobre las avenidas, en las calles estamos todos perdidos. O sea, es que, disculpame, pues yo voy a agregar algo. La imagen que ustedes ven, que es el cartero entregando un sobre, se hace a través de una puerta, ni siquiera abren la puerta. No, la o puerta sea, no ese la es el punto, ese es el punto de la inseguridad que están viviendo los vecinos. Que la puerta ya prácticamente no se abren. Y si bien una persona está atendiendo, la otra, como ayer Graciela, se fue directamente a ver en la camarita de quién se trataba el que tocaba la puerta. Pero perdón, ¿para qué, Agus? Quería preguntar algo. Pero lo que yo digo es... Lo que yo digo es... Perdón, Agus, que quiero preguntar algo. Lo que yo digo es que me roban... ¿Cómo es? ¿Me roban y tengo que ver qué cara pongo para que después no desconfíen de mí? O sea, me están robando y tengo que ver si pongo, si miro para abajo, si miro para arriba. Si no creo que sea así. Yo entiendo lo que dice Marotti y los investigadores sabrán, pero me parece como buscarle la vuelta a algo que medio que está resuelto, Agustina. Que creo justamente y sin desmerecer el reclamo de Graciela. Sí, sí, Graciela. Y aparte, yo digo, viviendo como estamos viviendo ahora, disculpa, María Rosa me llamo, viviendo como estamos viviendo ahora, se te acerca una persona, mete la mano en el bolso, ¿vos qué vas a pensar que tiene ahí? No, no, un arma. Un ramo de flores para darte, lógicamente que le vas a dar todo, no vas a esperar a ver que te muestre el arma ni nada. Más vale. O sea, de la manera que estamos viviendo, no, no te queda otra que dar todo, porque estamos viviendo con miedo, porque acá no hay seguridad, porque la intendencia no existe desde hace varios años y menos en este último tiempo. Coincido. Vivimos encerrados, con cámara, rejas, no salen nuestros mayores, que antes por lo menos podíamos sacarlos a caminar, ni siquiera ahora pueden salir a dar la vuelta a manzana, porque si es una persona mayor te la tiran. Parece. Saco a mi mamá a dar una vuelta en auto, ya no puedo porque mi mamá tiene Alzheimer, baja despacito y estoy con miedo de que claro, se acerque alguno y no haga tiempo a bajar del auto. Entonces necesitamos más presencia policial y que el dinero que se le ha dado a la gobernación sea usado en seguridad, bien, donde corresponde. Adherimos. Que no se el dinero que no se lo pongan en otra cosa que no va. No, quería agregar justamente que al margen de, de las no ganas, que son válidas también si se quiere, de no efectuar la denuncia por parte del repartidor, hay una cuestión burocrática o logística que tiene que ver con el correo y las empresas de las tarjetas de crédito. Donde se hace una denuncia de tarjeta, tienen que haber un certificado, un documento que lo avale, porque no es una cuestión de palabra de se pidió una tarjeta, entonces Visa, Amex o lo que quieras, te da otra tarjeta. Tiene que haber un reclamo conjunto que esté documentado en el que hubo un robo, porque justamente como están analizando los investigadores, es posible que esas tarjetas sean utilizadas para un fin que no corresponde. Y creo que, no creo. Lo que está contando Marotte es simplemente un mensajero de lo que está pasando. No es que él esté confirmando que el motoquero no fue víctima. Lo que llama la atención es que cuando no hay un valor en el bolso, porque esas tarjetas, si no son del propietario, no tienen un valor, no se pueden utilizar, llama la atención para que lo quieran. Lo cual no quiere decir que... A ver, se mata por un celular, chicos. Sí, hablemos de cosas que no... Lo último, y escuchamos al vecino y nos tenemos que ir, Rico, pero el vecino quería decir algo y ahora cerrás, Marotte, quédate tranquilo. Sí. Sí, el vecino. Sí, buenos días, ¿cómo es, Marotte? Sí, como ves acá, el muchacho vino a traer una correspondencia. El muchacho estaba solo, no vino con nadie. Vino a dejar acá al vecino una carta y le está pareciendo esta persona así sorpresiva, porque viene, le saca la llave de la moto, lo primero que le hace... Y el pibe después guarda la planilla dentro de su bolso. Sí, y bueno, sí, y ahí como le saca el bolso, le lleva las cosas. Sí. Eso es lo que se vio todo acá, como diciendo.
Y después nunca hubo presencia policial, nunca nada. Bueno, vamos le agradecemos a los vecinos que estén ahí. Ojalá se resuelva, por supuesto, que visibilizar los casos hace muy bien. Gracias a Graciela, María Rosa y al vecino. Y ojalá se haga justicia y deje de haber inseguridad y que haya un poco más de seguridad, por supuesto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao, gracias. Sí, Marote, ¿querías aportar algo? No, porque por eso entendió mal. A ver, a él lo están buscando para citarlo como víctima del robo. Obviamente sí. No descartan lo otro. Yo lo que quiero aclarar es esto. Los investigadores dicen. Pero mirá esto. Que nos vamos, ahora bien, del tema. ¿Eh? Ahora bien, investigan una posible conexión o no. Si la persona esta, el empleado, se presenta y da todos los detalles sí. Y queda como un robo, bueno, es un robo y punto. Sí. Es una percepción sí. Que tienen los investigadores bien. A partir de otros casos. No sería tampoco aclaro, no sería la primera vez que también está bien, haber está otra, bien. Otra cuestión. Está bien, Gas, está bien. Me voy a acomodar porque lo voy a saludar a él. Entonces yo me quiero poner bien lindo. Ahí está. Ahora sí, señores, vamos a hablar con mi referente máximo en la medicina. Esta sí es mi referente máximo en la medicina y de muchas personas, porque recuerden que es asesor presidencial, todo lo que tiene que ver con el COVID. Respecto a la noticia que salió el día, hoy a la mañana, en realidad ayer a la noche, supuestamente ya se va a poder vacunar, ahora le vamos a preguntar. Pido un aplauso para el señor Luis Cámara, señores. Hola, Luis. Estrella de rock. Estrella. Luisito, me vas a hacer poner colorado. ¿Qué hace Luisito? ¿Bien? Trabajando duro. Bueno, como siempre, la verdad que más allá de todas las gracias que hacemos siempre en la salida al aire en todo este año y el año anterior, el mayor de los respetos para tu profesión y para el excelente profesional que sos, que esto es, lo saben todos, pero quería una vez más hacer hincapié en eso. Doc. Finalmente la ANMAT aprobó que la vacuna se pueda dar para mayores de 60 años. Esta noticia es confirmada, ya es un hecho, ya se va a poder dar cuando lleguen las dosis, por supuesto. Sí, bueno, era lógico. Todas las vacunas, yo he dicho varias veces, todas las vacunas van a ser efectivas para las personas mayores. Eso es lógico. Era, desde el punto de vista biológico, era muy difícil que fuese efectiva para los 59 años y los 60 no. No sé si queda claro. Lo mejor sí puede haber algunas que pudiesen ser un poco más efectivas o un poco menos, por ejemplo la de Moderna en las personas mayores es un poco más efectiva, pero son cuestiones de hilado fino, digamos. 9 de cada 10, por así decirlo, estaríamos protegidos si nos vacunamos. Ahora, charla de barrio que quiero tener como. ¿Qué falta para que llegue una buena cantidad de vacunas? Porque por supuesto que siempre salen. Una, para mí es alentador, una, porque hay una vacuna. Con esta primera dosis y después la segunda de las 300.000, por supuesto que a nivel país es poco. ¿Qué falta? ¿Cuánto falta para que lleguen en mayor cantidad la vacuna a la Argentina? Pero esas son las negociaciones y la producción que tenga Rusia. Pero estaba planeado para fin de este mes un buen número de vacunas y también un muy buen número de vacunas, casi el doble para el mes que viene. Y sacando una noticia un poco desagradable que ocurrió hoy, que no sé si sabes, se incendió las oficinas del mayor productor de vacunas en el mundo, que está en la India, que yo a veces solía mencionar que él decía que iba a haber vacunas para todos recién en el 2024. Y ahí se hace mucha vacuna de AstraZeneca, que sería una vacuna que nosotros necesitaríamos, y ya hay acuerdos muy grandes, para a partir de marzo hasta junio poder conseguir en total, más las rusas, alrededor de 50 millones de dosis, que darían 25 millones de gente vacunada, que es un número muy bueno, como para frenar, digamos, esta cantidad de contagios. Doc, le propongo algo. Aguárdeme un segundito, sí. Por favor, que nos vamos a una pequeña pausa y después hablamos largo y tendido del COVID y de la vacuna. Aguárdeme, por favor, que me están apurando con el corte. ¿Puede ser? Tú mandas. Bien, ¿vos? Tú mandas. Pensé cómo andás. Está bien, vos, bien. Ay, pero pensé que el doctor me preguntaba cómo andás. Así me tiran del corte. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus ingresando en tiendasafirus.com.ar o como siempre a través de tu revendedora de confianza. Enamorate de Tiendas Zafirus para aromatizar tu casa, tu auto, tu ropa y todos tus ambientes. Así como yo, que ya me enamoré de Zafirus. Ingresa en tiendasafirus.com.ar. ¡Corte! Ya volvemos, dale, quédate ahí.
vivo por la pantalla de 13. Le quiero dar la bienvenida a la queridísima Delfi Mocorrea. Hola, Delfi, querida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Bien, bienvenida. Para hablar un poquito, Delfi estuvo a lo largo de todo el 2020 saliendo desde Londres, el lugar donde vive. Por supuesto, ahora está de vacaciones por Argentina. Para hablar un poquito del COVID a nivel mundial. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Porque ella sabe, ¿entendés? Nosotros tocamos de oído. La que sabe, sabe. Si vos querés preguntarle a ella, de todos modos está conectado el doctor Cámara, que tenemos muchas preguntas para hacerle. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Bueno, Artrostop Té Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artrostop Té Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artrostop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostop Té Caliente hasta 3 veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Artrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrar Artrostop Té Caliente en todas las farmacias de Uruguay. Te aviso, con la mopa me creo 1000, te aviso, ¿eh? O sea, yo solo voy avisando que me creo 1000 cuando veo una mopa y me creo 1000. Basta de trapo de piso, cambia por Iberia Pronto, los nuevos sistemas de limpieza con mecanismo y enjuague y escurrido por centrifugado. No toques más, el trapo sucio evita el contacto con virus, hongos y bacterias, busca el que tiene la etiqueta de Iberia Pronto, adquirilo en tienda.iberiahogar.com.ar y seguinos en Instagram como @iberiahogarok. Primero le metes, viste que le metes acá, hacés circular con todo lo que tiene que ver con el producto. Hoy no le pusimos tanto producto a nosotros, pero deberíamos ponerle más. Y este es el trifugado, que es hacer esto prácticamente es, bueno, es una cosa, mirá. Lo seca para que no quede todo. No, a mí me encanta, discúlpeme. Yo lo saco rápido. Trabo, hago así. Y limpio, te limpio el estudio, te limpio todo. Usé Iberia Pronto y chau. Uy, qué bien lo hago. Y chau, trapos de piso. Chau, trapos de piso. Claro, el tema es como lo hago yo, tengo que darlo y devolverlo, claro. Paso, te ejercitas. Muy bien. ¿Cómo le va, doctor Cámara? Ahora sí, perdón que lo hicimos esperar. Ahora sí, estaba haciendo unos consejitos para la gente. Bien. Doc, ¿Te fue las vacaciones, JR? ¿Cómo te fue? Mire, la verdad que muy bien. Yo no soy tan afín a las vacaciones. No soy, me cuesta disfrutarlas. Normal me fue. Pero bueno, dicen que hace bien, ¿no? Sí, hace bien, eso es cierto. No, lo disfruté, estuve con mi familia, con amigos, lo disfruté, Doc, gracias. ¿Me extrañó? Un poco. Ah, qué feo, pensé que más. Yo le voy a hacer una pregunta que le hice en todas las salidas anteriores y que me olvidé de hacerla porque tal vez uno va pasando el tiempo y cree que todo cambió. ¿Dónde estamos parados, la Argentina, respecto al COVID? ¿Dónde estamos parados realmente con los casos, con los fallecimientos y, por supuesto, de cara a las vacunas que pueden llegar? Ahora estamos un poco mejor que la semana anterior. Hasta la semana anterior estábamos en un ascenso muy rápido de los casos, que preocupaba mucho por la velocidad, por la pendiente que estaba teniendo esa curva. Gracias. Que era casi relativamente vertical, que se pudo controlar. Esta semana estamos en una meseta, sobre todo se empezó a desinflar, por así decirlo, o a apagar el ascenso acá en la ciudad de Buenos Aires, en el primer cordón del conurbano, lo cual también da un aliciente que es posible que haya menos carga de virus desde acá, desde el AMBA, hacia los lugares vacacionales. Pero sí, los lugares vacacionales que tuvieron la carga viral un poco más atrasado, que fue el brote que empezó en Buenos Aires en diciembre, en este momento están con dificultades. Varias ciudades de la costa están difíciles, Mar del Plata está con su capacidad instalada un poco complicado, y por ejemplo Neuquén ha tenido muchas dificultades, hasta tal punto que han visto que algunos médicos sacaron un recurso de amparos ante la situación muy difícil en la terapia intensiva en algunos hospitales de Neuquén y también de Bariloche. Doctor, buen día. Así que estamos en una meseta, lo cual es bueno, por lo menos dentro de lo malo. Me alegro. Quería agregar una información respecto de lo que tocábamos antes de ir al corte, que es este laboratorio, sí, fabricante día. De vacunas en hola, India. Hola. Sí, yo escucho. ¿Escucha bien? Perfecto. Ahora sí escucho, pero no escuché la primera parte.
buen día, solamente lo estaba saludando con mucho cariño, doctor. Le quería agregar un dato respecto de este laboratorio en India que se está quemando, un gran productor de vacunas para distribución mundial, y es que el área que se está quemando, al menos la información que tenemos hasta ahora, es que no afecta la propia producción de la vacuna. Tiene que ver con otro segmento del laboratorio, sí, y que la producción sigue estando a salvo. Es una nueva planta, es una buena noticia. Es una nueva planta de AstraZeneca Oxford que produce millones de vacunas y que van a proveer a todo el mundo de exactamente. Pero que no se vería afectada. No. Exactamente, no. De hecho, Argentina va a recibir, y quería chequear estos datos con usted, doctor, de AstraZeneca, 22.400.000 vacunas que representarían casi la mitad de las que va a recibir el país, que son 25 millones de vacunas para vacunar durante todo 2021 al 85% de la población, que son todos los mayores de 18 años. ¿Hasta dónde esto está ajustado a la realidad, doctor? Bueno, yo escuché que el propio Ginés dijo 50 millones de dosis de vacuna. Eso estamos hablando de 25 millones de habitantes, que es un poco menos el porcentaje que vos decís. Por eso no sé exactamente. Yo me quedo con la última información que leí de Ginés, que estaba hablando de esa dosis de vacuna. Bien. A lo largo de los primeros meses del año. Claro, perdón, son 25, a ver si me equivoqué, doctor, son 25 millones de personas, o sea, 50 millones de vacunas. ¿Ahí está bien? Es lo que dijo Ginés, está en los periódicos, lo que dijo en estos días, a lo largo de varios meses, ojo, cuidado, sí, todo el año. Esto no viene la semana que viene, con la duda, porque esto es importante. Pero lo importante es que, digamos, el grupo que más podemos sufrir la enfermedad, nos vacunemos en 2 o 3 meses a más tardar, que serían 14 millones de personas, más o menos en cálculo que hizo la Comisión Nacional de Inmunizaciones, ¿no? Aprovechamos que está Delfi Mocorrea, sí, que cubrió desde Londres mucho tiempo. Imagino que seguís todas las noticias allá y justamente nos comentabas en tu vuelta, en tu regreso a las vacaciones, que van a decidir con tu familia no ir al Reino Unido, pues está complicado el Reino Unido. Si bien perdón, tal vez estoy contando una intimidad. No, no está. Te pido disculpas. No, sí, volvemos, pero todavía como preferimos esperar un poquito a que la situación mejore. Porque la cantidad de casos, si bien está disminuyendo, por supuesto que tiene que ver con que están todos encerrados en un lockdown, en una cuarentena, y se espera que apenas se abra la tasa de infección, en realidad vuelva a dispararse, tal vez en menor cantidad. Pero, por ejemplo, ayer fue el día récord de mayores muertes en el Reino Unido. Ayer, en lo que va de toda la pandemia. Alrededor de 1.800 muertes. Entonces, la realidad es que si hoy tengo la posibilidad de elegir si mañana me vuelvo o no me vuelvo, y por ahora me quedo acá un tiempito más y después bien, vuelvo. Bien. También, doctor, siempre es importante. A ver, a mí no me gustan las comparaciones, mismo cuando se hacía lo de las filminas y las comparaciones, hay que tener mucho cuidado porque después te pasan y después no las haces, digo, pero en líneas generales, Argentina hoy, mal que mal, a nivel mundial no está tan mal parada respecto de los contagios. Tal vez estoy equivocado en lo que digo. No estás equivocado, el país está bien y hay un muy buen registro de los contagios. En la mayoría de los países, esto da para otra charla en otro día, hay lo que se llama el exceso de mortalidad. La cantidad de muertos que se cuenta por coronavirus no es la realidad epidemiológica de esos países. Está subvalorada en un 30 o un 100% de acuerdo a las ciudades. Durante el momento de la epidemia fallecen mucha gente, los cuales un porcentaje de eso es por coronavirus y otro no se sabe, pero ocurre en el momento del brote epidémico. Ese gap, esa diferencia en Argentina es prácticamente mínima. Trabajos que han hecho acá en la provincia de Buenos Aires comparando 10 años de mortalidad, solamente tenemos un 5% más de muerte comparado con 10 años de mortalidad en la etapa invernal que suele tener acá la provincia de Buenos Aires. O sea, tenemos muy controlada, digamos, de alguna manera la epidemia. Si nos tuviésemos que comparar con otros países, que te digo que la tasa de mortalidad arranca en un 30% hasta un 100% más que lo que suelen ocurrir todos los años. Doctor, esto va a todos los que decían que esto era más simple que una gripe, ¿no? Doctor, no es más simple que una gripe, tres veces peor. Ahora, si no me equivoco, viendo las estadísticas de cuánta gente le hacen el testeo y cuántos dan positivo, tengo entendido que la última vez hubieron 55.000 testeos, algo así, y 12.000 dieron positivo. ¿Estamos hablando de una persona cada 4 o cada 5? Sí, esa es la relación, sí. Es un número alto, digo, dentro de todo, que estamos bajos.
Sí. Uno de cada cinco que testea le está dando positivo. Llevamos esa cifra a millones de personas. Hay que cuidarse un poquito más. Sí, Cari. Sí. No, le quería preguntar, doctor, buen día, a ver si entendí bien. Obviamente soy una ignorante en el tema. Usted dice estamos relativamente bien. Primero siempre es, uno, digamos, se compara y siempre para arriba la comparación, ¿no? No para abajo. ¿Qué significa? Quiero que me explique que estamos bien, porque por lo que uno ve, por lo que uno lee, por el descontrol que hay en algunos lugares, por un montón de gente que uno ya siente más cercano que está contagiado y que antes no pasaba, ¿en qué estamos bien? Estamos bien en lo que yo te dije, en la tasa de mortalidad, que es lo que se había hablado un ratito antes. Con el número de contagios no estamos bien. Hicimos un brote, pero los cuatro días últimos da la sensación que el brote se amesetó. Okay. Nos siguió aumentando, como estaba impresionando la semana pasada, que estábamos sumamente preocupados. Claro. Lo que sí, te voy a decir, donde no estamos bien, con la capacidad instalada, es en los lugares vacacionales, lo cual era lógico presumir que esto iba a pasar. Así que no queda otra que hay que seguir haciendo medidas disuasoras en los lugares vacacionales para que no... Si antes las tendríamos que haber hecho. Le quiero hacer la última pregunta a Delphi, al doc. Quería comentar cosa. En realidad, que salió una publicación que la nueva cepa de Sudáfrica parece ser resistente, que parece que la vacuna no funcionaría contra la nueva cepa de Sudáfrica, ni tampoco los anticuerpos desarrollados por la gente que ya tuvo coronavirus. ¡No! Pero todavía hace falta confirmación sobre este estudio. ¿Sabe algo de esto, usted? La cepa sudafricana y también la de Brasil, y algo que hay acá, aparentemente los anticuerpos neutralizantes tendrían menos poder, pero me parece que eso todavía no tiene ningún impacto epidemiológico concreto. Hay que verlo en terreno. Hay que verlo. Lo que sí es preocupante es lo del Reino Unido, esa cepa sí, porque contagia mucho más. Ay, Dios mío. No es más letal, pero la capacidad de contagio es mucho más grande y le resultó muy difícil poder contenerla, aún haciendo una cuarentena sumamente estricta, por la alta transmisibilidad que tiene el virus. Acá vino una sola persona que vino vía Frankfurt, que vivía en el Reino Unido, en diciembre, pero hasta ahora los otros chequeos que se están haciendo de los virus da la sensación que ese virus, no proliferó, pero bueno, hay que esperar. Ojalá. Luis, como siempre, muchísimas gracias por el conocimiento y por la nota. Bueno, hasta luego. Nos estamos viendo. Saludos a la gente. Gracias. Gracias. Creo que algo se cortó entre el Doc y yo. No me tendría que haber ido de vacaciones. Última pregunta. Sí, Delphi. No, porque viste que antes teníamos como más onda. Lo sentiste distante. Sí, ¿tu red social cómo es? Delphi.mocorrea. Bueno, te vamos a seguir porque te tira toda la información, toda la data. Gracias, Delphi. Gracias a ustedes. Che, nos vamos a una pequeña pausa. Prepárate un matioli, ¿eh? Prepárate un matioli, un mate cocido. Prepárate un tereré, prepárate un cafecito. O lo que quiera, en realidad. Porque nos vamos a una pequeña pausa y a la vuelta, ¿Bullman tiene una bomba? Sí. ¡Oh, olvídate! Bueno, con esa cara dice que no tiene nada. Pero quédate, ya venimos igual. Ya venimos. Bueno, 10 de la mañana, 44 minutos. Bienvenido, Gastón, querido. Gracias, por ¿todo bien? Sí, señor, Gastón Marote. ¿Todo bien, chabón? Soy la única que lo aplaude. Sí, no, pero porque te extrañamos. Estás muy lejos. Estoy muy lejos. Estás muy lejos. Los extraño. ¿Sí? ¿Sí? Qué raro, porque yo te tuve que pedir que vengas. ¿Qué pasa? ¿Nos falló el invitado? Descórdenes, nada más. Me desde que se puso voto, que se está cambiando. No me dan una indicación. Para venir, no vengo. Te quedás ahí sólido. Quedo solo como perro malo. Solo como perro malo con el cámara. Pero de verdad nos extrañás con ese el extrañamiento. ¿De verdad? Mucho. A vos te extrañé mucho, te lo dije. A vos solo. ¿Cómo? En las vacaciones te extrañé un montón. Lo dije en cámara, lo extraño al pollo, lo dije. Pero a mí me llegó un rumor, viste, que la gente, gracias a Dios, escribe, me dice, cuando Sandra te preguntó, el lunes viene el pollo, y dijiste... Es verdad. ¿Quién es el pollo? Es verdad. Es obvio lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Cómo Palacio. Te extraña? Se queda allá porque necesita una muestra de tu parte de cariño porque se siente solo. ¿Pero por qué no viene? Tirale. ¿Viste porque como necesita el perro, el gato, que cuando volvés de vacaciones te hace unos días de que no te da bolita? ¡Ah, me está haciendo esa! Para mí te está haciendo esa. Algo dijo el último día, es verdad, no sé quién te lo contó, pero algo dijo, se hizo el vivo. ¿Quién es, dijo? ¿Quién es? ¿Compañero nuevo? Exacto, eso dijo. ¿Hay pruebas? ¿No será que todos los rumores dijiste? Una mirada.
Ahora que no sé qué, fue ese Gil, no serán los rumores, ¿no? Están celosos porque yo tengo una... Tenemos relación. Una cara nueva, o sea, es una cara nueva. Si, vamos, si el día de mañana, esto es así, si el día de mañana nos invitan a una excursión en un barco y hay que tirar a todos menos uno, yo tiro a todos y te me quedo con vos. Ay, qué horrible comparación, por favor. Y lo que quiero decir es que no nos subimos nunca a la vida a un barco. Nunca. No, ese sí, chico. A navegar le decimos que no. Los chistes siempre tienen algo de verdad. Dice Freud. Nos tiramos nosotros dos. Nos tiramos nosotros dos. Y somos Shaw y Rose en Titanic. Go back, go back, go back. ¿Vos cuál sos? Jack o Rose. Ahora lo hacemos, Chino, dale. Ah, bueno. Che, una novedad mundial. Contra piojos y liendres, efecto instantáneo, solo la libre, la única loción para chicos de 12 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente, no atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Mira la imagen. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre instantáneo es seguro y 100% efectivo y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Ahora también encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay o en nuestra tienda online, formulatienda.com.ar. ¿Cae Marote, locutor? ¿Cómo te cae? Está bien, deja. No responda nada. ¿Estar en casa en los últimos meses te hizo aumentar un poco de peso? Llegó a la Argentina Vientre Plano, tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente, de venta en farmacias o en nuestra tienda online, formulatienda.com.ar. Mira. Vientre Plano contiene extracto de Phaseolus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Bulman, con novedades de último momento del espectáculo, o no, sí. No son de último momento. No, mira, como era de prever, después del anuncio de Pampita, es tapa de varias de las revistas. ¿Cuántas tapas metió? Por lo menos tenemos dos. Tenemos revista Hola y revista Caras. Sí. Ah, pero acá está Robert también. Claro. Pero esa foto, tengo una pregunta, desconozco. Sí. ¿Va cada editorial y le hace una foto o es una foto que se manda? Depende, hay veces que te mandan de gente de prensa y hay veces que tienen paparazzi. Porque esta es la misma que esta. Sí, la diferencia es que creo que acá en esta revista habló Pampita y dijo cosas exclusiva con revista Hola. Y dijo cosas muy interesantes. Le mandaba un beso a Dolores Mitre. Muy interesante, si querés te voy a compartirlas con la gente que no leyó la revista. Le preguntan, ¿fueron los primeros en saber la noticia? Dijo, no, los más chiquitos supieron el día de mi cumpleaños, el día que nos enteramos casi todos. Sí, tuvimos que anticiparnos con Santino, Delphi y Bauti, los tres más grandes. Pero pará, perdón. Sí. ¿Podemos mostrar un poquito la imagen para chusmear y después vamos con la...? Porque no tenemos imágenes, por eso. Hagamos una cosa. Nicole va mostrando. Yo, bueno, dale, Nicole, o sea, perfecto. Te muestro la otra. Claro, mostremos imágenes para tener una imagen de lo que está diciendo, pues. Pero sí, ¿qué? ¿Cuál se es reconoce. El... Sí, sí. Había mucha información en los medios. Sus amigos le preguntaban y no les íbamos a mentir a nuestros hijos. Es decir, toda la información que se fue dando era real. Sigo ahí. ¿Por qué tomaron esa decisión? Por consejo médico había que esperar, recién cumplidos 3 meses. Ninguno de los chicos se dio cuenta que estaba embarazada hasta que se lo dijimos. Pero fue muy fuerte todo lo de los medios porque la noticia no desaparecía. Estaba ahí latente. También dijo que se hicieron el test de embarazo juntos. Estudio genético. Nos hicimos varios test en el año porque desde que nos casamos no dejamos de buscar. Claro. De hecho, dice él, nos casamos porque queríamos empezar a buscar. Está reconociendo que desde el primer día que se conocieron y que decidieron ser matrimonio, ya querían ser padres. Y empezaron a buscar desde el primer día. Proyecto, siempre. Sí. Y también cuenta que se hizo un estudio genético, justo lo hablamos el otro día cuando hablamos de Carolina, para saber si está todo bien, que es algo, la verdad, que es una práctica bastante habitual y en caso de que por ahí algo no está bien, podés prever de qué manera acompañar esa situación, ¿no? Me claro, porque te sacan sangre y sabés un montón de cosas con anticipación y no tenés que ir, por ejemplo, a la punción, que sí, después tiene tipo cierto margen invasiva. De riesgo. Claro, es más invasiva que la de sangre, no. Eso dicen, tiene mala prensa la punción, yo me la hice y te digo que si bueno, te lo haces... hay un margen real de riesgo, ¿no? No mirá, es que lo dicen. Pero lo digo para normalmente no pasa nada. No, mirá, te voy a mostrar una cosa. No pasa nada. Mirá qué bueno salir en una foto así, como salió Robert. A ver. Porque... ¿Viste cuando te dicen sonreí y no te sale? Mirá, Robert, cómo lo engancharon sonriendo, pasando revista, no se hizo nunca. Sí. Mirá qué bien sonríe el chabón, ¿entendés? Una tapa de revista. Esto, y mirá, y voy a bajar, mirá, perdón. Y en esto también, ahí arriba también. Está feliz el chabón. Y viste cuando hacen los personajes del año de la otra revista de gente, te piden que hagas esto.
Porque y ahí le salió perfecto. ¿Qué más dice Pampita? Mostramos una imagen más, regalamos una imagen. Tenemos acá la de la pareja, que también la subió a las redes sociales en su momento. Aquí está, estamos. Lindo. Están felices ellos. Él tiene, como yo, cana en la barba. Claro. Sí. Dice que todavía no le cambió el cuerpo, que tuvo pocas náuseas. Que todavía no eligieron el nombre, que dicen que de la manera en que ellos, viste que le hablas a la panza, no sé, chipipichi, cucuchi, qué sé yo. ¿Cómo? Dije sí, lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Repollito le decía vos? ¿Repollito? Porque es vegana. Claro. Okay, claro, que de esa forma, depende de los apodos que vayan tratando a la panza, a ahí le va a salir el nombre. Ay, pobre hija, Dente si yo le hubiera puesto pareja. Repollo. A mí me cae muy bien esta pareja. Me parece que Robert, vos que la conocés a Carolina. Sí, la conozco. Porque el otro día te pregunté, ¿no? Que nunca te quise incomodar, lejos de mí está eso. Porque nadie debes dijo saber. Eso, nadie no, dijo no, eso. Yo lo digo. Debes haber compartido momentos ¿alguno? Con ella y con Pico. Ella estaba buscando, digamos, asentarse de alguna manera para ella tener una familia, casarse, tener hijos. Mm. Y Robert, me parece que al tener hijos, encaja, por así decirlo, en este sueño que ella tenía. Me parece que tiene más cosas en común. A eso voy. Ok. Es que viste que a veces las personas se encuentran. ¿Y sí? Esto es así. Por más que vengas con un bagaje de la vida te haya sorprendido con otras cosas, vos te encontrás con la gente. Pero se conocieron y en la primera charla dijeron, yo quiero tener un hijo, yo también. No se bueno, dice casémonos. Eso. No se dice. Él ya había pensado eso. ¿Se dice eso? Sí. Él la había elegido. Hay mucha gente que sí. ¿Sí? Y al revés sí, también. Obvio. Está pasando mucho. También, los gente dicen, separada. No quiero. Mirá que nunca quiero claro. tener... Se junta, claro. Se conoce con una nueva pareja y le dice, mira, te aviso que yo voy a cerrar la fábrica. Entonces se pone para... Qué moderno. No, pero para no perder tiempo la otra persona. Si la otra persona tiene entusiasmo. Bueno, pero eso después puede ir... cambiando, porque es difícil. Pero ya sabes, ponerte, ya te avisaron. ¿Cómo? Después, si lo cambié, lo cambié. Bueno, te avisaron. Sí, está bien. Roberto, cuando la conoció a Carolina ese día en el teatro, en microteatro, porque ella es muy amiga de Julieta Navarro, creo que coincidieron, la vio y él me contó un día que dijo, yo con esta mujer me caso. Bueno, finalmente le salió bien todo lo que había pensado. Digo, lo logró. Exactamente. Bueno, mucha salud para ellos. Vamos a cambiar de tema. Este momento me emocionó zarpado. ¿Viste ese momento que decís, qué lindo que gane la gente? Bueno, en este caso Jimena fue al programa de Guido, Bienvenido a Bordo, el programa que vemos siempre, el programa que es de esta pantalla, y así ganaba 500 lucas. Mirá. 4 tenés ahí, mayor o menor. Ay. Voy por mayor. Por mayor. Señoras, señores, da vuelta, por favor. Vamos, Sí, sí, sí. Vamos. ¡Qué belleza! Con lo que son estos tiempos, Jimena. Sí. Gracias. Gracias a vos, Jimena, te felicito. Gracias por jugar, Jimena. Muchas gracias a vos. No lo puedo creer. Gracias por esto. Muchísimas gracias a vos. Te juro que es empezar como un 2021 con un poquito de esperanza y nada. Aunque la plata no es todo, pero ayuda un montón. Un aplauso para Jimena, señores. Claro, Jimena, felicitaciones. ¿Me puedo hacer un poquito? Sí, claro. ¿Cómo, Jimena? Escuché, perdón. Sí. Le saco un cachito al barbijo. Sí. Primero te quiero felicitar. Es re lindo ver la emoción de cuando las personas ganan algo, cuando este juego está solo pueden participar las personas que tienen que ver con el personal de salud. Ella es técnica de laboratorio del Hospital Magdalena de Pacheco. Así que te quiero felicitar y contame de ese momento, si te anotaste, si te anotaron, si creías que ibas a ganar, si no. No, la verdad que me anotaron mis hijas y totalmente descreída porque nunca gané ni nada, ni una bolsita de caramelos. Y bueno, fui sin ninguna expectativa, la verdad.
con que mis hijas me pedían que llevara la bicicleta, porque se nos rompió la bicicleta, y como somos todas las que los usamos, querían ellas sí o sí la bicicleta. Y yo quería un poco la plata por el tema de algunas deudas que tengo, y les dije, si gano la segunda línea, le llevo la bicicleta. Pero nunca pensé llegar hasta el final. Jimena, felicitaciones, y te quería preguntar, todos los que estábamos viendo el programa, tuvimos dos cortes para pensar como vos, y quiero saber cuántas veces cambiaste de opinión o si estabas segura del número, de si ibas a decir mayor, como finalmente dijiste. No, primero iba a decir menor, porque yo veía que Guido me insistía como que el día anterior venía todo decreciendo, entonces dije, bueno, es una pista o me está queriendo decir que cambie. Y en el segundo corte, me encomendé a una persona que tengo en el cielo y le pedí como algún tipo de señal y ahí dije, bueno, nada, me voy por mayor. Wow, perdón, te felicito, tu alegría fue la de todos, me encanta esta sección, aparte del programa en general, me parece que en este momento que se vive, muy interesante primero conocer a todos los profesionales que nos cuidan, cada uno en su área, y por otro lado ayudarlos y que cada uno utilice la plata en lo que lo necesita. Esa persona, Jimena, de la que hablás, que es tan especial, ¿es la primera vez que sentís que te dio una señal o ya te viene ayudando? Ya me ayudó en otras situaciones. Yo tengo un ahijado fallecido de 2 años, falleció ahogado en una pileta. Lo tengo tatuado incluso. Y nada, sentí como que él me iba a ayudar. No sé por qué. Mirá que tengo fallecido a mis abuelos y todo, y sin embargo, nada, sentí que él iba a ayudarme. Que claro, una historia de vida fuerte. Una mamá que la pelea con 4 hijos, que trabaja que es personal de salud. Y cuando digo esto es porque lo lamento por nosotros como sociedad, pero recién en el 2020 nos dimos cuenta de la importancia del personal de salud. Entonces como que se valoran mucho más las cosas. Y que te lleves 500 lucas, como decía Guido, en época de tanta malaria y con lo que te cuesta, con respeto, no me quiero meter en tu intimidad, pero por lo poco que conocemos de vos, es hermoso, es como, no sé, vos lo decías hace un rato, sentís como un alivio en 2021 que arranca distinto. Totalmente. Es lo que digo yo, la plata, y lo dije porque me salió en el momento, fue de corazón. Yo siempre fui una persona humilde y trabajadora, me gané todo sola, y la moral y todo lo que me dieron mis viejos, me lo gané sola. Laburo desde los 15 años. Pero bueno, en este momento era un momento complicado, yo cerré un negocio por la pandemia, mantengo sola mi casa y bueno, es como que lo necesitaba. Así como yo, lo necesitan miles de personas, lo sé. Recibí mucho apoyo, obviamente, y agradezco a toda la gente los mensajes, porque ayer estuve hasta las 2 de la mañana respondiendo. Sé que hay mucha gente que lo necesita y te juro que si no tuviera las deudas que tengo, haría una obra de beneficencia totalmente. Dime. Porque sé que hay mucha gente que lo necesita. Felicita. Nada, me parece. Y creo que también es importante destacar que en mi hospital fallecieron 4 enfermeras por COVID y creo que es un homenaje también a ellas. Felicitaciones. Hace lo que tengas que hacer. Felicitaciones, se te nota una buena mina. Gracias, disfrutá y hace lo que tengas que hacer con la plata. Gracias. Gracias, pollo. Gracias, un beso grande. Fuerte aplauso para Jimena. Nos tenemos que ir. Gracias por estar ahí, gracias por elegirnos como cada mañana. Gracias por estar prendidos al 13. Quédate que ya se viene Angel Brito con LAM. Nosotros mañana, por supuesto, nos encontramos. Que tengan un hermoso día. Chau, nos vemos.